¿Quién es Pavel Durov, el misterioso multimillonario fundador de Telegram? ¿Y por qué hablan de él? Pavel Durov, multimillonario de 39 años, fue detenido el sábado en el aeropuerto de Le Bourget, al norte de París. Se le acusó de no actuar contra la difusión de contenidos delictivos en su servicio de mensajería cifrada Telegram. Los jueces de instrucción le imputaron por complicidad en la administración de una plataforma en línea por permitir una transacción ilícita en banda organizada, que se castiga con hasta 10 años de cárcel. Los magistrados también lo investigan por complicidad en la distribución de imágenes de pornografía infantil, narcotráfico, estafa en banda organizada, asociación de malhechores para cometer delitos, entre otros. La compañía ya aseguró, tras la detención, que cumple las leyes de la Unión Europea y que es absurdo afirmar que una plataforma o su propietario son responsables de los abusos. La red social, que cuenta con 900 millones de usuarios, se ha posicionado como una alternativa a las plataformas de mensajería estadounidenses, criticadas por su explotación comercial de los datos personales de los usuarios. La mensajería cifrada, que defiende la confidencialidad, desempeña un papel clave en el contexto de la ofensiva rusa en Ucrania, iniciada en febrero del 2022, y es usada activamente por políticos y observadores de ambos bandos. Pero sus detractores acusan a Telegram de albergar contenidos a menudo ilegales, desde imágenes sexuales extremas a desinformación pasando por servicios de compra de drogas. La justicia francesa había abierto una investigación el 8 de julio por complicidad en delitos organizados en la plataforma y también había emitido una orden de detención contra su hermano Nicolai, cofundador de la red social en el 2003. Francia decidió también abrir otra investigación contra Pavel Durov, por violencia grave contra uno de sus hijos, nacido en el 2017, por hechos ocurridos en París, indicó una fuente próxima al caso. Durov, afincado en Dubái en los últimos años y con pasaporte también francés, llega a París procedente de Bakú y tenía previsto cenar en la capital francesa, según fuentes cercanas. El presidente ruso, Vladimir Putin, también estuvo en la capital de Azerbaiyán los días 18 y 19 de agosto, pero el vocero de Kremlin, Dmitry Peskov, negó que ambos se hubieran reunido. Moscú declaró el martes que los cargos son muy graves y advirtió a Francia que no intente intimidar a Durov, pese a que el presidente francés, Emmanuel Macron, negó que su detención fuera política. Según la revista Forbes, Durov podría tener una fortuna de 15.500 millones de dólares.